sigues con vida. Sí. Oh, ya no puedo hacer nada más. Muchas gracias, doctor. Voy a trabajar horas extra la próxima semana. Sí, págame cuando puedas. Mire, traje esto para usted. Mi esposa trabaja en la granja 22. Gracias. Hasta luego. Si nos siguen pagando con fruta, vamos a terminar en la calle. Hola, dormilona. Hola. ¿Te sientes? Bien. Dime si algo te duele. No. ¿Hormigueo? No. ¿Disfunción motriz? Tengo un poco de hambre. Cómetela. Subirá tus niveles de azúcar. Los receptores de sabor funcionan. Gracias. Esto te va a gustar mucho más si le quitamos la cáscara. No quiero ser grosera, pero debería conocerlo. De hecho, no nos conocemos. Soy el doctor Dyson Ido y la enfermera Gerhard. ¿Y ustedes saben quién soy? Ah, pues esperábamos que tú nos dijeras esa parte. Tú eres un cyborg de reemplazo completo y casi todo tu cibercuerpo se destruyó. Por eso no encontramos ningún registro. Pero tu cerebro, que sí es humano,
sé mi propio nombre. Hay que ver el lado positivo. Tus lágrimas funcionan. Delicioso. ¿Esto qué es? ¿De qué planeta vienes, dime? Ido me encontró entre la chatarra. ¿Entre
entonces. Hola, Doc. Ya le conseguí los componentes que estaba buscando. Alita es nueva aquí. Sigue aprendiendo cosas del lugar. Me tengo que ir. Los traeré más tarde. Rearmaré un servomotor. Te veo después. Doctor, ¿quién es? Es Hugo. Es muy trabajador, pero... Alita, ya, vámonos. Sorpresa verla con el cuerpo de nuestra hija. Debiste haberlo destruido hace años. Es que no pude. Sí, ya sé. ¿Y le dijiste para quién armaste ese cuerpo? Nuestra hija falleció, Shiren. Ya déjala ir. Es obvio que no soy yo quien se está aferrando. Darte cuenta de que no hay vuelta atrás, eso ya no es posible. Víctor,
Dios! ¡Allá es Alita! ¡Hola! La forma de prender es jugando. Te dije que volvieras antes de que oscureciera. Pero no pasó nada. Se me fue el tiempo y ya. Sí. No confíes en nadie. La gente se hace cosas terribles en las calles. ¿Qué le pasó en el brazo? Ten, come esto. ¿Está bien? Necesitas alimento apropiado para el cerebro. Es un mundo difícil. Los fuertes pisan a los débiles aquí. Y
Tienes que perseguir tu sueño. ¿Cuál es tu sueño, Hugo? Allá vamos. Este es mi lugar secreto. La mejor vista en la ciudad. ¡Nada más! ¡Para un pelo malo!
Pero qué tierno eres. Oye, qué lindos ojos. Eres mío. Tú quédate con la niña. Solo quiero los ojos de él. ¡Alita, corre!
¿Yo quién soy? ¿Era su hija? ¿Creó este cuerpo para ella? Su nombre era Alita. Estaba ansiosa por despertar con piernas que pudieran correr. Le fabricó unas piernas veloces. Ella jamás usó esas piernas. La asesinaron. ¿Qué pasó? Un paciente mío llegó a la clínica una noche buscando drogas. Yo era restaurador para los juegos de Morro y le fabriqué un cuerpo máquina con una fuerza extraordinaria. Era mi demonio que regresaba a mí. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Thank you.
Se conecta a una red. Alguien desde Salem lo controla. Hay vigilantes en los ojos de toda la ciudad. Es muy común. Creo que lo voy a retirar. Mientras lo reconstruyo. ¿Por qué pierdas el tiempo con esta chatarra inservible? Es algo personal. ¿Te gusta tu trabajo, Vector? Si te gusta tu posición y las muchas comodidades que te brinda, te sugiero que le hagas caso a la doctora Shirin. No, pa. Una disculpa. ¿Quién le hizo esto a Grewishka? Una niña cyborg. Aunque las zonas de impacto son evidencia de una fuerza poderosa. No logro entender cómo generó tanta fuerza con ese cuerpo tan pequeño. El poder de su cuerpo no fue lo que hizo esto. Fue su mente. Ella conoce las técnicas de pelea de Panzergunst. Reconstruyan a Grewishka y que él me la traiga muerta. ¿Entendido? Se fue. No se ha ido. Solo migró. Es una mujer lista, doctora. Decidida a triunfar a toda costa. Le voy a hacer una propuesta. Solo hasta que me complazca, le concederé el destino que desea. Salem. Tú me enviarás a Salem. Ahora estoy ahí. Estoy lista, haré lo que tú ordenes. Servicio.
Básicamente dirige Morbo. Hacemos negocios con su equipo. Le vendo a él y a su restauradora. ¿Kieran? Rápido, tengo que volver a la pista. ¿Qué? ¿No eres el único con buenos contactos? Se sacudió y el cielo ardió. Pero en la mañana,
tren seguía ahí. Estamos cerca. Esta nave es de la batalla de Salem. Pensé que tal vez ver cosas de la guerra refrescaría tú. Durante muchos años, destripadores han robado metal. Pero es tecnología de las RUM y eso no lo han tocado. Dices que es de las RUM. Es muy difícil vender estas cosas, ya que nadie sabe lo que es. Hay que ir al centro de mando. Está adelante. ¿Quién le dijo eso? No podemos llegar allá, está bajo el agua. Diseñado para interactuar con este tipo de cosas.
Berserker, la más avanzada arma cyborg jamás creada. Y esa es la razón por la que nunca te uniré a este cuerpo. Ya entendí. Que cobra en su cara.
romperte las piernas y los brazos. Rotar tu cabeza en la calle. Tal vez así aprendas modales. Podrías despeinarte. No me
basura de cada uno cae al inferior, hasta que todo termina aquí. Aquí es donde yo iría. Y aquí es donde vas a morir. Thank you.
se atreverá a hacerte daño otra vez. Cierra los ojos. Ciérralos, Alita. ¿Esto también? Sí. ¿Ahora dónde estoy? Conmigo.
Necesito que destruyas a Alita. Quiero que me traigas su corazón. Solo vivo para que muera. En las pruebas, van a
reclutadores. Podríamos lograrlo. Pero solo si tú me entrenas. Si eso tengo que hacer. Tienes que hacerlo. ¿Vas a matarla? No. Mucho peor. ¿En serio no?
Sé que viene tras de mí. Thank you.
Centuriones, si vuelves allá conmigo vivo, nos matarán a los dos. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no lo maté. Pero eso qué importa. Yo despedacé a personas. Personas como tú. Por dinero. ¿Dónde estuviste? Fui a detener a Tanya y a los otros. Les dije que me iba a salir. ¿Por qué? Porque te amo. Perdón. Forma.
tiempo de ir a Salem. Ahora mismo te podría enviar. Lo que quiero no está arriba. Thank you.
Mishka. Me impresionaste. Y ablandaste a una mujer egoísta como Shireen. Eso no lo vi venir. Así que cuando salgas de aquí, la fábrica no te detendrá. Esta vez. No necesito tu permiso para vivir. Otros tal vez sí. Tu doctor Ido, por ejemplo. ¿Y qué me dices de Hugo? Sigue con vida, ¿no es así? Lo encontraremos. La única forma de disfrutar la inmortalidad es ver a otros morir. Perdiste una marioneta. Wow. Parece letal. No importa. Héctor estaba cansándome. Cometiste el error más grande de tu vida. ¿Y cuál fue? Subestimar quién soy. Entonces hasta la próxima. Recuerda. Yo lo veo todo. Alita. Llegaron de la fábrica buscando a Hugo. No sé cómo, pero saben que sigue vivo. Lo ayudé a escapar, pero aislado en la ciudad. Lo van a encontrar. ¿Dónde está? Está tratando de subir. Ven conmigo. Ven.